Las autoridades del departamento de Arauca reportaron total normalidad en los 7 municipios durante el paro nacional. La Policía Nacional entregó un parte de las diferentes manifestaciones que se realizaron en cada municipio. La Policía Nacional entregó un detallado balance sobre el paro nacional en el departamento de Arauca. Las autoridades brindaron la seguridad y aseguraron que no se presentó ninguna alteración del orden público. En Arauca no se ha presentado ninguna situación especial. Agradecemos a todas las personas que participaron de la marcha de manera pacífica. La Policía Nacional estuvo presente en todos los municipios, garantizando la seguridad de los marchantes como de las personas que no participaban en ella. El comandante operativo de la Policía Nacional, el coronel Nelson Arévalo, y quien estuvo atento de la marcha, manifestó que en Arauca se presentaron 2 puntos de encuentro por parte de los manifestantes. Bien, sí, efectivamente aquí en la capital es un punto salió desde el Colegio Cristo Rey, el otro del sector del Sena, se desplazaron y ahora están concentrados aquí en la plazoleta de la alcaldía, pero en ambos recorridos la Policía Nacional, a través de su seccional de tránsito y la estación de policía del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, se atendió y se les dio seguridad a los marchantes como a los que no participaban en ella. El alto oficial señaló que por la gran cantidad de marchantes se cambió el punto de finalización y llegaron hasta la plazoleta de la alcaldía de Arauca. Sí, efectivamente se pretendía inicialmente ellos llegar a la plazoleta de la asamblea, pero pues había una gran participación y se decidió que por parte de los organizadores de la marcha que iba a ser aquí en la plazoleta de la alcaldía, aquí estaremos garantizándole la seguridad a los marchantes. Según Arévalo, los manifestantes durante el paro tuvieron una gran compostura y no se presentaron desmanes durante la protesta. Efectivamente, todas las personas lo hicieron pacíficamente manifestándose como debe ser y de igual manera las autoridades dando la seguridad con toda la tolerancia por el derecho a la protesta. Los hombres de la Policía Nacional prestaron la seguridad en los 7 municipios del departamento de Arauca donde se realizaron las diferentes marchas.